MV Banca Privada contamos con un equipo de 707 personas, de las que 154 trabajan en Cataluña. Se trata de un equipo de gestores y gestoras altamente cualificado, preparado e informado cada día de los cambios en los mercados, lo que permite ofrecer a nuestros clientes un asesoramiento de la máxima calidad y esto les ayuda a tomar las mejores decisiones financieras. Gracias a ello, en el 2023 hemos superado la cifra de 118.500 millones en activos gestionados, con un incremento en el ejercicio de un 17,4% en el volumen y un 12,1% en los clientes. Cuando esta cifra la llevamos a Cataluña, hablamos de prácticamente 15.000 millones de euros en gestión y 31.000 clientes. En 2024 la economía española va a experimentar un crecimiento del 2,1%, según estimamos actualmente. Esto es una previsión de crecimiento algo más positiva de lo que esperábamos meses atrás. Y es que los datos que estamos conociendo, tanto de afiliación a la seguridad social, de gasto, etc., están siendo más positivos de lo previsto. En la misma línea, la economía catalana crecerá también a un 2,1%. La inflación esperamos que se siga moderando, de manera que probablemente la inflación experimente un crecimiento del 3,1% este año, es decir, todavía la inflación va a estar por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. En este sentido, en la medida en la que la inflación se va a seguir moderando, esperamos que el Banco Central Europeo empiece a bajar tipos de interés tan pronto como en la reunión de junio. No obstante, las bajadas de tipos de interés probablemente serán moderadas y los niveles de llegada a este ciclo de bajadas serán más altos de los que hemos tenido en las épocas previas. Bueno, nosotros pensamos que el año 2024 es un año donde a priori es un año confortable para estar bien balanceados dentro de nuestro perfil de riesgo, tanto en el mundo de la renta fija como en el mundo de la renta variable. El mundo de la renta fija es verdad que tiene una serie de bondades actualmente pues, muy potentes, ¿no? Ya que disfruta de una atractiva TIR y bueno, pues, los beneficios de que en un improbable escenario de recesión económica pues, tendríamos revaluaciones en el precio, ¿no? Y por el lado de la renta variable es verdad que toda la inercia de las ganancias de productividad motivadas por la inteligencia artificial y esas expectativas de aterrizaje económico suave deberían de también soportar los beneficios empresariales y que tengamos también un buen año en renta variable. En definitiva, un año cómodo para estar situados tanto en renta fija como en renta variable. El año pasado fue un año fantástico para las empresas que lideraron la inversión en inteligencia artificial. Primero, por el rebote que tuvimos después de un 2022 complicado. Segundo, porque nace la inteligencia artificial generativa. Tenemos que tener claro que la inteligencia artificial se encuentra en las fases de desarrollo más tempranas, pero que va a afectar de manera transversal a todos los sectores. Estamos viviendo una de las mayores revoluciones de la historia, y eso nos lleva a tener un pleno convencimiento de que no solo 2024 va a ser un año bueno, sino que los próximos años también vamos a ver un buen comportamiento. Como riesgo, diría que como todas las temáticas, cuando están en sus inicios, vamos a ver mayores volatilidades, pero esas volatilidades van a estar compensadas con buenas rentabilidades en el largo plazo.